pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, familia? Estamos activos, activos. Gracias a Dios, todo súper tranquilo, señores. Estamos tranquilitos. Estamos en el área de Atlantic City, New Jersey. El día de hoy no salgo de New Jersey. Voy a hacer una parada aquí, Atlantic City. Estoy en un warehouse a recoger una carga. Voy para Somerset, de Somerset de Trenton, y de Trenton ya para la yardita, para el camión. Señores, señores, me le perdí unos días, pero estamos aquí. Gracias a Dios, con todo el pie. Darle un update rápido de lo que me sucedió la semana pasada y cómo vamos en esta, ¿no? Pero antes que nada, permítame presentarme para las personas que son nuevas en el canal. Soy Stanley Peralta. Bienvenido. No olviden suscribirse, comenten, compartan. Mi gente, super. La semana pasada hice por primera vez una carga para el muelle. Le voy a empezar así de una. Eso fue el martes de la semana pasada. Bueno, yo le subí un video. Creo que fue el último video que subí. De unos códigos que me dio el camión. Ese fin de semana yo me lo cogí. Creo que fue viernes, sábado y domingo. Y el lunes yo le di. Trabajé. Trabajé la semana completa, pisado. Pero el martes me pasó una. Amazon normal me manda un warehouse como el día de hoy a hacer un live para un warehouse. Algo que no es Amazon. Sino que Amazon es como, hace como la función de transportista. Me llego a ese sitio como tipo 6:40 de la mañana. Estaba para llegar a las 7. Llegué 20 minutos antes a la dirección que Amazon me dio. Señores, hice el check-in, esto con lo otro. En esa primera dirección me dice: oh, tú tienes que irte a otra, hacer otro check-in. Y yo, ¿cómo así? Haciéndole el cuarto rápido, ¿no? Señores, tuve que dejar, en esa dirección que yo fui la primera vez, tuve que dejar el camión, irme caminando a otra dirección. No estaba tan lejos realmente, a unos cuantos minutos. Un bloque un poquito largo, vamos a decir. En ese segundo check-in me quitan la licencia, me dan unos papeles, un game pass, esto que lo otro. Le toman foto a la licencia, toman foto mía. Bueno, pues me doy cuenta que en ese sitio ahí es como que reciben cargas internacionales y las revisan. Y como un control de seguridad. Básicamente eso es lo que ellos hacen, mantenerse seguro en todo momento. Ellos son como la agencia antidroga y antes de todo de lo que tiene que ver aduana. Soy por eso era el tanto chequeo. Pero después que hice ese segundo chequeo, me mandaron a otra dirección a hacer un tercer chequeo. Pero ya esa otra dirección ya tenía que irme en el camión. Por lo menos supuestamente me dieron una puerta. Haciéndole el cuento rápido. Viene, eso fue el martes. Viene y busco mi camión. Voy a la otra dirección que me dieron. Realmente no estaban lejos ninguna de las tres, una de la otra. Y en esa otra dirección, cuando voy entrando, me doy cuenta que un policía aquí me está recibiendo en el guard shop. El policía, bueno, ese día había policía. No sé si siempre así. Primera vez que voy al muelle, en sí no era el muelle, sino una compañía que trabaja al lado del muelle. Y nada, me reciben. Y ese pana me la quiso poner un poquito difícil. Oh, tú la traes, la misma traes la que tú entras, la misma que tienes que sacar, porque nosotros no tenemos parte de Amazon. Yo entiendo que él me está haciendo la salvedad. Tú sabes que tú vas a cargar comida, no sabía. Oh, tienes que tratar de recoger. Déjame que tengo uno aquí. Estos sellitos de Amazon son los sellitos que nosotros colocamos en la puerta. Nosotros cuando lo cortamos, lo que tenemos dos dedos de juicio y nos duele la goma, los neumáticos del camión, lo cortamos y lo tiramos dentro de la traila o lo ponemos en una posición, porque eso tiene un código de barra que se tiene que escanear a la hora de que cuando tú parqueas la traila, alguien la reciba dentro del warehouse. O muchas veces lo que hacen es que la reciben en la misma entrada y te mandan a cortarlo. Pero la traila por lo regular tan llena, o no llena, sino, pero tiene mucho cositas de soportado. Y me mandaron a recoger, cogí la mayor cantidad que pude, ahí parado. Bueno, cuando llego, que supuestamente voy a parquear la traila en la puerta, me acuerdo, 26A, sucede que la 26A es otro chequeo, cuatro chequeos.
Ahí entonces hay un letrero que dice abrimos a las 9 de la a las 8 de la mañana. Open to 8 o'clock. Y yo, caramba, yo de las 6 de la mañana caminé más que un loco ese día. Nada, ahí 8 y 15 aproximadamente llega una muchacha que por cierto dominicana, porque me identifiqué por la jerga. Y rápido me identificó, mira, yo soy fulano de tal, de Amazon, esto con lo otro. Y señores, lo que yo pasé con esa muchacha, que Dios la bendiga. Nada grave, nada malo, pero sí me sacó de mi casilla y le explico el porqué. Señores, y créanme que muy, muy pocas personas han tenido la capacidad mental de sacarme a mí de mi casilla. Gracias a Dios, al papá de nosotros, como dicen, me bendijo con mucha paciencia. Pero, como quiera, hay cosas que se le salen de control a uno. Y yo lo que hago es que en vez de pedirle paciencia, le pido sabiduría para manejar situaciones. La chamaca me dice, oh, déjame revisar unos papeles. Agarró como 8 hojitas, de esas 8.5 por 11, de papeles normal, pero con información. Cada papel de eso ya se duraba por lo menos 3 o 4 minutos leyéndolo, para subrayar 3 cositas. Chac, chac, chac. En lo mismo subrayó exactamente lo mismo. Lo digo que era lo mismo, no pude leer el papel o los papeles, porque exactamente la posición que marcaba el primero, el segundo, y así sucesivamente lo iba marcando todo. Luego llega otro latino y le pregunta a ella qué tiene que hacer. Oh, no te preocupes, que tengo 2 o 3 choferes ahí para cargarlo, pero lo cargamos ahora, que se aguanten. Y yo lo escuché, y lo que me hice el loco, porque es mi primera vez ahí. Señores, viene 9 de la mañana, viene 10. Como a las 10 me paro yo, oh, mira, recuerda, yo soy fulano de tal de Amazon, vine a recoger una carga. Oh, sí, se pone en la computadora, revisa no sé qué cosa. Revisó unos papeles, me dice, oh, llama a alguien por radio y dice la carga de JB Home, está ready, que el driver está aquí. Yo, para mí que no es conmigo, me dice la puerta, le dice a alguien por radio que ponga esa carga en la puerta 35, y a mí me está dando la puerta 35. Automáticamente yo asumo que ella está pensando que yo soy de JB Home, que se le olvidó por allá el tiempo que yo hice el check-in. Y yo, no, mi amor, discúlpame, yo soy de Amazon. Oh, sí. Llamo por radio. Oh, wrong driver. Qué sé yo qué. Siéntate ahí, mi amor, un momentito. ¿De dónde que tú eres? ¿De Warner? Digo yo, no, mi amor, de Amazon. Todavía estamos bien. Oh, pero mira, vamos a hacer algo. Pórate en la puerta 35 que está disponible. Ve allí. Yo estoy pensando que me van a cargar de una. Como a las 10. Eso fue como a las 10. Vamos a poner 10. 10 y 15 por ahí. Como a las 10:40. Vuelvo yo a donde la muchacha y de que ella me ve, me dice, oh, tú eres el que está en la puerta 35, ¿verdad? Así que yo te mandé eso un ratico. Sí, ya casi te vamos a cargar. Y vuelvo y tira por la radio, la carga de Warner, la puerta 35, ¿está ready? Y yo, no, escúchame, yo soy Amazon. Oh, sí. Y vuelve, wrong driver. Señores, la mujer me confundió con JB Home, con Warner, como 3 o 4 veces, real. En una... yo vuelvo y le di, y vuelvo como ya a 11 de la mañana. Mi carga estaba supuestamente para salir a las 8 de la mañana. Viene y me paro frente a ella y me quedo callado. Y dirá, papá, en el sistema otra vez. Y dice, oh, JB Home, tú limpiaste la traila. Porque esa traila de JB Home a veces vienen con un poquito de sucio y eso nos retrasa para cargarte, porque es comida, enlatado que te vamos a montar. Y yo, mi reina, yo no soy ni JB Home ni soy Warner, yo soy Amazon. Yo tengo una traila de Amazon. Y estoy en la puerta 35. Sí, yo sé que tú estás en la puerta 35. Bueno, oh, te cargamos ahora, no te preocupes, vete para tu camión. ¿Qué pasa? Antes un pana, un cubano, olvidé el nombre de él, me dice, brother, les recomiendo que se compre un cafecito y un pan con huevo y tocino, que venían a forma, un food truck. Yo, bueno, yo me llevé, porque ya el pana me dice que tiene 6 años yendo todos los días. Él me dice, oh, nos vemos a las 3 de la tarde. Yo lo estoy pensando que a Chelcha, pero el pana me manda a comprar comida. Bueno, para no hacer el cuento, yo ya como a las 11 de la mañana yo llego y yo, mira, mi amor, yo soy el driver de la compañía que tú quieras, de la que tú quieras. La puerta 35, déjame saber si la van a cargar o no, porque yo me tengo que ir. Esto es un negocio. O sea, ya diciéndolo yo a ustedes, esto es un negocio. Lamentablemente para muchos, no para mí, ni para ningún dueño operador, pero esto es un negocio. Y si tú como dueño operador, tú no cuidas tu negocio, nadie lo va a hacer.
Entonces mi tiempo vale, vale oro. Yo sí, eso yo lo digo. So, pero ¿qué pasa? No es culpa ni de los muchachos que me dan la carga, no es culpa ni de Amazon, sino el warehouse que le notifica a Amazon por una u tal razón que la carga supuestamente está ready, cuando realmente no está ready. Bueno, para no cansar el cuento, 3:00 de la tarde, ya de tanto darle y de poner delay, Amazon me canceló la carga completa. Esa carga yo le iba a bajar para Baltimore. Y yo estaba supuesto estar terminando esa ruta tipo 3-4 de la tarde. Y esa hora todavía no me habían cargado. Pero nada. Pero continúo mi semana normal. El viernes vuelvo a hacer una rutica local. Y hago dos paradas de New Jersey. Una de ellas para recoger esa carga que iba para Long Island. Lamento mucho lo que voy a decir, pero es la realidad. Hay muchos choferes charlatanes. Vamos a decirle que esa sea la palabra. O irresponsable, ¿no? Sabemos, todo el que se monta aquí y vamos a decir en el transcurso de una, dos, tres semanas, ya sabe muchas de las normas que nosotros tenemos o que Amazon, por ejemplo, tiene como para garantizar la seguridad de uno como persona, como tanto de su compañía. Si usted es dueño operador, siendo dueño operador o siendo chofer. Entonces, creo que nosotros no, pero Amazon, y yo no estoy defendiendo a Amazon, ¿no? Pero se gasta mucho dinero en publicidad diciéndote a ti lo que tú tienes que hacer, cosas que tú sabes que tienes que hacer. No sé si lo han visto en otro video, vuelvo y le saco el sellito. Cuando nosotros hacemos una carga de Amazon a Amazon, porque esto nada más se usa de Amazon a Amazon, a nosotros nos dan este sello, no lo dan, no lo ponen en la trailer bien colocadito allí con un label o dentro de un Ziploc, de lo que sea, pero visible. Ese sello se lo ponen por cada carga que usted va a hacer. Usted llega a un sitio, usted recoge su carga, cuando cierra su puerta, usted clava, grapa esto. Eso yo lo entro ahí y ya para yo volverlo a sacar, obligatoriamente tengo que cortarlo. Aquí hay un chip y de este lado hay una batería. Y si se fija, no sé si se puede percibir en la cámara, eso es un plug como si fuera de un headphone. Pero si lo entro aquí, lo que hace es que activa la pila para el chip. Y ese chip se conecta con el GPS que tiene la trailer. Les voy a mostrar el GPS ahora para que me puedan entender mejor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a los Amazon, hay algo que escanea esto. El que ha ido a Amazon, el que ha hecho Amazon, si está viendo este video, sabe lo que estoy hablando. Y si no sabe, pues está perdido en los laureles, como dicen. Cuando usted llega, esos aparaticos que están en la puerta, que tienen como, por lo regular, tienen unos pilotillos de amarillo, que son como blanco largo, eso es lo que escanean, diciéndole a Amazon que ese sello llegó intacto, sin cortar. En dado caso de que eso no lo lea, como quiera, ellos tienen que escanearlo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros rompemos ese sello, lo rompemos con una, como si fuera con un alicate eléctrico, que mayoría tienen, o si no con una pinza grande, no me acuerdo el nombre. En mi país le dicen de otra manera, cizalla creo que es para cortar metal fuerte. Eso es durísimo. Esto, de hecho, es de acero. Esta parte de acero, lo que lo hace bien, bien, bien resistente. Nosotros estamos supuestos que cuando cortamos ambas piezas, porque ya se dividen automáticamente, tú lo cortas, eso es lógico. Tú la colocas dentro de la trailer, lo más cerca posible de la puerta, indicándole a quien te va a recibir la trailer dentro del warehouse que ese fue el sello el cual tú trajiste. Todos los sellos que están próximos a la puerta, tu deber es empujarlo hacia atrás. Lo que tú puedas alcanzar, tú no tienes que hacer ninguna fuerza, sino que este, que se note que es el que está pegado en el centro de la puerta donde te dé la gana de ponerlo, es el sello que tú traes. Le hablo de esa manera para que me entiendan. ¿Por qué? El viernes, lo que le iba a decir, yo cogí una carga para Long Island y algún susodicho, esta pieza que la cortó, la cortan más aproximadamente por aquí, esta parte la dejo caer al piso y la de, ok, se caen al piso, no importa, recójala. Usted dura 5, 6, 7 horas manejando, así sea 1, 2, 3 horas manejando, es por tu bien que te dicen que la recoja. Tú la puedes pisar, eso se te puede clavar en un tenis, en el zapato, con lo que tú andas, que muchos andan hasta en calizo, en crow y eso. No critico, mi respeto a quien lo hace, pero yo trato de andar lo más seguro posible. Y así también me gusta que, así como yo lo hago y he visto más mujeres que hombres haciendo eso,
que incluso los mismos hombres. O sea, que los mismos hombres. Más mujeres he visto haciéndolo que los mismos hombres. Somos mayoría manejando. Pero muchos yo he visto que lo dejan caer, que esa parte la caen al piso, la dejan caer y la dejan en el piso. Pues, ¿qué pasa? Yo pisé esto, bueno, no esta, una parte de esta cortada, el viernes, y me fui a llevar mi carga. Cuando voy por Brooklyn, en la 278, yo veo que muchas personas me están haciendo señas. Digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo no le hago caso omiso, trato de verificar que lo que me corresponde a mí como chofer esté seguro, pero no le hago caso hasta que se me para un señor al lado, gracias líder, me hace señal, me hace señal el window, bájalo, yo bajo el window y me dice, oh, tú tienes una goma vacía en inglés, o sea, one side of flat. Y yo, ¿qué? Yo entendí, pero, coño, tanta gente haciéndome señito cuando me bocine por algo, lo que hago es que en pleno tráfico me paro y chequeo, que no esté pasando nada, o que yo lo dije, bueno, ¿será que dejé una puerta abierta o algo? Porque realmente no tenía tanto tiempo corriendo y el tráfico estaba muy intenso. Yo lo que iba era como a 5 millas por hora. Y en el guía yo no siento nada. O sea, rápido yo pienso que para atrás lo que está pasando. Cuando chequeo, me doy cuenta que la goma delantera derecha se está vaciando. Yo oigo el psss, pero veo que tiene aire suficiente como todavía para yo poder circular. El guía en ningún momento me jaló el camión en sí no hizo ningún tipo de movimiento extraño en la palabra. Y nada, traté de salir, me llegué a Long Island, me paré en una zona segura, señores, para no cansarle. Llamé 4 Roselvi para que me cambiaran la goma y no apareció uno. Bueno, al final un gruero llamó a alguien. Alguien que se me paró al lado en una grúa de carro llamó a alguien. Llegó un gruero de camiones y yo hablé con el pana, me trató muy gentil. Me dolió que me vayan a montar el camión en una grúa. Yo dije, no, increíble, yo no quiero que me monten camión en grúa. Hablé con él, le dije que esa goma tenía aproximadamente unos 40 minutos, que yo me enteré que que estaba pichada y duró tanto para vaciarse. Solo que le metimos aire y él me llevó, porque por ahí yo no conozco mucho, a una salida de camiones bien ancha, ¿no? Para que llegue un Roselvi. ¿Qué pasa? Llega un Roselvi en una camioneta, un chamaco, que no sé si llamarle Roselvi. Él llama a alguien y se aparece un pana con el gato, con todo, pero una camioneta sin identificación. Yo no le doy mente a nada. Yo lo que quiero es que me cambien la goma. Yo le pedí a él exactamente la goma que tengo del otro lado, aunque una tenía, yo tenía la goma mía delantera, tenían aproximadamente entre un 40 y un 30% de vida útil. Pero yo le especifico el tipo de goma que yo quiero, o sea, no marca, sino... como le digo, medida, diámetro, ring y todo lo que tiene que ver con el tamaño de la goma, para que por lo menos, aunque haya una nueva y la otra gastada, anden por lo menos en el mismo site. Que si el camión me baja, me jale lo mínimo posible. Me dice que sí, que la tiene. De hecho, él llegó con la goma, me acuerdo yo, con una Goodyear y me la mostró. Me mostró la goma. ¿Y qué pasa? Yo estoy grabando, le estoy haciendo un video para el canal. Y viene el pana y me dice, se enoja, no, para yo poder trabajar contigo, latino, porque todo, en ese momento todo el que se me pegaba era latino. Y va en esa parte de Long Island que hay muchos latinos. Roselvi, el gruero, el primero que se me paró, que llamó el segundo gruero, porque el primero que se me paró fue una grúa de carro, y luego llamó una grúa de camión para que él me enganche y me saque del expressway de Long Island. Bueno. El pana se enoja, no que se enoja, sino que me dice de una manera muy directa que él no le gusta la cámara y yo respeto. Si tú no quieres que te graben, pues yo no te grabo. De hecho, yo lo grabé un poco y sale en una parte del video donde él me dice a mí que por favor no cámara porque él no se siente seguro, o sea, no le gusta la cámara. Yo respeté, apagué mi cámara, pero me quedé con ella en la mano, él se descuidó. Y cuando vuelve y como que cae y me mira la mano y veo que yo tengo la GoPro. Yo tengo cositas de engancharme en la cabeza y la GoPro de enganchar porque yo la tenía en la cabeza. Y, oh, mi hermano, yo te dije a ti que yo no quiero cámara. Se fue para adelante de su vehículo. Ya el camión está sin goma porque él había quitado la goma. Ya lo que estaba era en el proceso de empezar a montar la otra. Él estaba sacando la vieja para montar la nueva. Ya la nueva la tenía ahí visible en la guagua, que fue la que me enseñó. Bueno, el caso es que yo me alejo un poco de él con el gruero, entramos una conversación de un accidente que pasó la noche antes, de una muchacha que a alta velocidad chocó con un tráiler atrás,
En fin, que me enseñó fotos, señores, horrible. Con el hecho de decirle que no le encontraron la cabeza, y cúseme que se lo diga así directamente. El carro se quemó, solamente encontraron un cadáver carbonizado, sin cráneo. Ya para que ustedes se imaginen la magnitud del accidente. Yo tengo fotos, imágenes, pero por respeto dije que no iba a colocar nada de eso. Simplemente para tenerla allí. Y créanme, en algún momento pensé hablarle de eso, de la alta velocidad y todo eso, pero lo voy a hacer de otra manera. No con esas imágenes, porque son demasiado crudas. Demasiado, demasiado crudas. Entonces, ya me han censurado dos o tres videos por alguna razón, por una u otra razón. So, preferí no mostrar ese tipo de imágenes. So, mientras estuve con el gruero hablando de ese tema, y yo totalmente asombrado, pues bueno, el pana montó la goma, hizo todo lo que iba a hacer. Fui y pagué 600 maracas, le di yo, por una goma. Ven y me monta la goma, yo la veo de lejos, esto que lo otro, resolvimos, el gruero se fue, el pana se fue, y yo también arranqué para mi lado, porque ya yo tenía 2 horas y pico parado, y Amazon me estaba atacando por la carga. Pues le tengo que decir que cuando llegó al Amazon, 1 hora y pico después, me da por chequear la goma. ¿Qué pasa? Antes de yo llegar a Amazon, en el expressway, ya como que el tráfico había disminuido un poco. Y yo ponía el camión en algunos momentos a 60, 65, 55. Cuando yo freno, él me ala para el lado que la goma está gastada. Yo dije, bueno, eso tiene que ser por la diferencia de los diámetros de la goma. Bueno, ya entendí que era por eso. Asumía yo, supuestamente usando el sentido común, ¿no? Cuando chequeo yo en Amazon allá, el tigre me montó una goma, señores, que ni para todo tipo de tráiler, ni para todo tipo de patán. Una vaina que yo creo que esa goma él tenía como 3 años por venderle, nunca. Y él aprovechó, yo creo que eso fue estrategia de él, el decirme que no grabe y como de que incomodarse para que yo me le despegue y él pudiera hacer su marrulla. Pero lo que el tigre no la supo hacer. Lamentablemente, el líder, no lo supiste hacer. Yo rápido lo llamo porque ya habían pasado como 1 hora y pico, 2 horas. Digo yo, líder, pasa algo, que la goma que tú me montaste ni es la que tú me enseñaste, ni el 6 que yo te pedí. Oh, que si o que, lamentablemente yo no puedo hacer más nada. Digo yo, oh, yo sí puedo hacer algo y es cancelarte la transacción, pariguayo. Porque el tigre me habló como con tigraje. Oh, tú no puedes hacer eso. Digo yo, claro que yo lo puedo hacer porque tú me estás engañando. Yo a ti te pedí una goma, ok, un 6 específico y cierta goma. De hecho, tú me enseñaste una Gugiel y la que tú me mandaste fue una radial. Oh, yo me equivoqué. Digo yo, ah, yo me puedo equivocar también llamando al banco. Mire, mi hermano, ya yo no puedo hacer más nada, ya usted robó esa goma. Digo yo, ok, ¿qué tú vas a hacer? Y me dice, ¿qué tú sugieres? Digo yo, devuélveme por lo menos la mitad del dinero. Y usted queda ya con su goma paga, porque esa goma yo te he puesto a ti radial, no te salió a ti en $300. De hecho, también la basura tú me la dejaste y yo me la tuve que llevar. Y como que el tigre se me, incluso por el teléfono, como que me quiso dar a entender que, coño, loco, yo te engañé, ya resuelve tú por tu lado. Pues yo se lo dije claro, loco, si a las 12 de la medianoche, entre las 12 de la medianoche a las 6 de la mañana, yo no veo por lo menos la mitad del dinero retornado, porque el sistema con el que yo le pagué, yo lo conozco, lo he usado antes. De hecho, donde yo empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos, un restaurante, se pagaba con ese sistema pariguayo, y excúsenme la expresión, porque es que me incomodó y todavía me acuerdo y me da pique. Bueno, el caso es que el chamaco me devolvió cuando yo le hablé de la manera que tenía que hablar. Él me hablaba con tigraje y yo soy de barrio, tú me entiendes. Yo etiqueta y protocolo me lo como, aunque no me gusta, porque me codicié mucho tiempo con alta clase, alta sociedad. No es que tengo que estar diciéndolo, pero no hay jerga, por lo menos en mi país, con la que tú me hables, yo no te puedo entender. ¿Ok? So, después me di cuenta que también era dominicano, por el dialecto, como el tigraje, el flow y la vaina. Oh, manito, que lo que, mire, ruede de ahí, que ya yo no puedo hacer más nada. Yo, oh, apotato. Le voy a mostrar aquí ahora lo que yo tuve que hacer. Miren, señores, lo que yo tuve que hacer. Tuve que meterle las 2 gomas de adelante nuevas al camión. Esa goma está brand new. So, yo lo que tuve que hacer es comunicarme con un pana que tiene un centro de goma ahí en Pertemboy, donde yo vivo. Y
Y el pana me consiguió las dos gomas delante. Esas son Goodyear. Le tuve que quitar los centros porque en el proceso de la instalación de la goma, cuando él lo montó los centros, que yo me fui para la yarda, se me perdió uno. So, pero ahí están. So, básicamente ahí se me pegó ese DeVol de $1,150. Tuve yo que pagar por cambiar esas gomas. Señores, esos camiones como ese que está allá atrás me gustan a mí. Son, yo creo que es un Columbia, un Colorado, perdón. Yo estoy aquí en este warehouse y lo que estoy haciendo es esperando que Amazon me confirme la cancelación de esta carga. No va a pasar lo mismo que me pasó en el muelle, pero fíjense que no estoy en puerta y llegué, ya tengo aproximadamente una hora que llegué y estoy esperando por soporte, ¿no? Por Amazon, que me cancelen, porque la carga va a estar ready para mañana. Esto ya ahí fue un error de Amazon, porque ella me enseñó lo que ellos le mandan a Amazon para que Amazon mande un camión a buscar la carga. Y dice que para el 22, no para el 21. Y hoy día es 21. Ya son las 9:50 de la mañana y yo estoy de la 8. Llegué antes de la 8 aquí. So, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Esperando que me confirmen para hacer el drop off de la caja vacía que tengo. Y ya ver si me quedo tranquilo en casa. Tengo que hacerme un físico. Para mandarlo a Moro Vehículo, para que me actualicen la licencia. Y fácilmente coge el día para eso, aunque eso se hace de una vez. Pero ese pana que está allí de Amazon, cuando yo llegué y él estaba parqueándose en la puerta, y creo que ya él se va. Y nada, básicamente eso. Ya yo he venido antes aquí, lo que hago es que voy, parqueo y me desmonto y a caminar. Lo que estoy haciendo ahora, me muevo de un sitio a otro, pero hoy día hay mucho camión aquí. Las veces que yo he venido anteriores, prácticamente uno o dos camiones como mucho. So, me encanta. Sonó medio raro eso, pero sí, me gusta así, campo, vaina, como dicen por ahí, verde. Ese es un Columbia. Yo me equivoco entre el Columbia y el Colorado. Lo que pasa es que uno es más viejo que el otro y supuestamente cambia. Supuestamente no es la realidad, uno cambia. Y esos que están allí esperando, hay puertas disponibles, pero cuando no se parquean así de una, es porque están esperando a ver qué puerta es que le van a dar. Yo voy ahora a comunicarme con los muchachos y ver qué van a hacer conmigo. Bueno, no ellos, Amazon. So, chequen esta trailerita. Yo no sé lo que yo voy a cargar, pero cuando me entregaron la trailer, ellos se encargaron de limpiarla. Y no es comida, porque esto no es de comida, esto es como de metal. No, está muy oscuro adentro. Está limpia. Vamos a cerrar aquí otra vez. Y eso está en función, perdón. Pues nada, mi gente, ¿qué le digo? Punto positivo con eso que supuestamente se para eso. Me forzó a yo tener que meter las dos gomas de adelante, porque yo realmente no estaba en eso. Me forzó, fue forzado. Me vi en la obligación. No hice el switch de la vieja y dejé la otra, porque yo no conozco la marca esa, la radio o radial. Y
aunque yo no cargo muy pesado, pero de una u otra manera cargamos peso. Entonces yo preferí llevarme de consejo y montar algo que es reconocido. Esto no es promoción para nadie. Si se reventó así nueva, así mismo yo lo voy a subir, lo digo. Señores, se me dañó la goma Goodyear, pero no. Hasta ahora vamos bien. Esa goma ya yo le he metido una semana completa prácticamente. Porque eso fue el viernes de la semana pasada. El sábado yo fui y monté. Y ya caminé un poco, subí un poco. Vamos a prender aquí, prender el aire. Y subimos. Déjenme ver qué va a pasar y ahí nos vemos un poquito más adelante. Hablamos ahora, mi gente. Bueno, tengo a Amazon en línea. So, vamos a ver qué es lo que van a hacer conmigo. Estoy en hold. Ponerme cómodo. Subo guía. Que no dure mucho. Básicamente es un update, ¿no? Tengo unos temitas ahí y unos temas por subir. Esperemos en Dios que ya para hoy yo tenga chance y lo pueda subir. Pero vamos a ver. Señores. Yes, sir. Yep. Yeah. Yeah, I don't have any information. Okay, guys, just go ahead and zoom on the trailer. Do you have an empty trailer too? Yeah, I have one empty trailer. Empty trailer. Okay. So, what are you going to do with that actually? So, I'm pick up that in Trenton. The Trenton is, give me 1 second. BNE5, Trenton. I'm taking this trailer in Trenton. Okay. You're gonna take that to Trenton, right? I'm sorry? You're gonna have to be taking that to Trenton, right? Yes. It's possible not go to Somerset because the Somerset is for go to Lorin, but I don't have Lorin, so I'm going to Trenton for drop off empty. That one, let me just check actually. Like, how far is it from here to PNE by back? Okay. Thank you.
canceló la carga. Yo estoy en Melville, New Jersey, va para Somerset, de Somerset para Trenton. Y él lo que puso fue para que yo dejara la carga. La caja la dejé aquí. So, yo voy a esperar unos minutos porque muchas veces ellos hacen update. Y ahora mismo mi carga está para yo dejarla, traerla, hacer el drop off aquí. E irme Bucktail. Cuando viene a ver, me pone a que la misma caja que yo traiga la lleve donde la recogí. Porque muchas veces los warehouses se quedan sin traer el vacío y se quedan esperando. No que cancelen, sino que lleguen a traer el vacío. Y sucede que cuando yo recogí esta mañana, como yo iba a hacer un live, a mí me dan preferencia. Y había personas que tenían una hora y media esperando. Me lo dijo el guard shop, y cuando yo recogí la trailer, se desmontó alguien y me preguntó si era una caja vacía. Y yo le dije que sí, que era una caja vacía. Me dijo, oh, I have 1 hour. I'm waiting for that. Y yo, oh, yo tengo 3 horas. Pero mentira, yo acabo de llegar. Lo que pasa es que, para no formar una discusión y el por qué, yo le dije, oh, yo tengo rato también esperando. Lo que pasa es que yo estaba afuera, porque tú tienes la opción de, cuando tú estás esperando caja vacía, de irte por ahí a comer algo y eso, que Amazon te llama cuando tiene la carga tuya, la caja vacía. So, y básicamente eso fue lo que yo le di a entender a él, que ya yo estaba fuera del warehouse, pero que yo estaba primero que él esperando esa caja vacía para que no le armara un revolú a esa gente ahí. So, si yo veo que él no resume su word, o él me dejó que yo, lamentablemente, ya cuando me sale así es para que la deje o la deje. So, yo lo voy a cerrar y ya no tengo carga. Vamos a ver qué sucede. Hablamos un ratico.
suelta, suelta. Se quedan pegados los frenos en la traila. $5.44. Y allá vienen unos vehículos. Vamos a esperar a que ellos salgan para no estorbar. Malísimo. Tengo un camión atrás y corté mal. Vamos a hacerlo de otra manera entonces. Mal, ella está dentro ahí, pero vamos a abrir nomás. Lo estoy evitando darle a la otra y ahí nos fuimos. Yo lo que hago es que la sigo y ahí la corto otra vez en la goma y vuelvo y meto el guía y ahí está dentro ya. Ahí le doy un chin para adelante y está dentro. Llevo así ahí y ahí vuelvo y la abro. A mí la cierro ahí y vuelvo aquí y vengo y enderezo y vuelvo para acá y ahí llego. Amazon. Y cerramos por hoy. Vamos a hacer drop out. Mierda.
mano. Ese cable se ensució ahí con esa grasa. Tengo que cuidarme de que no me ensucie a mí. Tengo que buscarlo y limpiarlo. Señores, lo que yo le dije ahorita, de que la trailer la estaban esperando, miren donde yo la metí. Yo por lo regular en este warehouse de Amazon, yo me meto en un parqueo cualquiera. La estaban esperando la trailer. Vamos a ver si esa grasa no me ensucia más de la cuenta el camión. Ahí está lo que me dañó la goma el viernes. El fifth wheel que hizo con la grasa, ahí se pegó, me ensució ahí. Tengo que buscar la manera de limpiar ese cable antes que me llene yo de grasa. Patinando la goma de atrás. Señores, nos vemos un poquito más adelante. Yo ahora iba a terminar el videito aquí, o sí. Nos vemos en una próxima. Me despido así, mirando, que ustedes vayan mirando el paisaje. Estamos en Trenton, New Jersey, la capital de New Jersey. Gracias por ver el video. Mi nombre es Stanley Peralta. Para aquellas personas que son nuevas en el canal, comenten, suscríbanse, compartan. Que no se lo olvide, señores. Apóyenme con un like. Si el video es de interés para ustedes, compártanlo. Para que otras personas, al igual que yo, tú, aprendan, ¿no? O por lo menos tengan una idea de qué hacer y cómo hacer en el mundo de la camionada. Humildemente, información básica que subimos, tirando de tirar para adelante. Bendiciones, nos vemos en una próxima entrega. Bye.